Bueno, pues ahí seguimos caminando en los campos. Somos la familia del GoPlay. Acá su servidor Elías, ahí que estamos en un nuevo día por allí, ¿verdad? Compartiendo con ustedes, caminando siempre en estos lugares por acá, para recordar un poquito siempre, ¿verdad? Pues donde nosotros vivimos y mostrarles los cielos azules. Y hablando de todo un poquito por ahí, compartiendo las alegrías que siempre nosotros pues llevamos acá y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar conviviendo nuevamente con esta familia, ¿verdad? Así es de que pues en este día por ahí compartíamos unas pláticas fuera de cámara con Olga, ¿verdad? Acerca de todo lo que aconteció por ahí en cuanto a los problemas que se han dado. Y aconsejábamos un poquito a Olguita, ¿verdad? De lo que pasó con Karen. Sí, estuvo, la verdad, estuvo bien, bien, bien mal, ¿verdad? Eso es lo Yo que sé pasó. que duele recordar, ¿verdad? Pero Pero igual. lo más importante, pues, acuérdese que es reconocer uno de sus errores y pedir perdón. Sí, sobre todo tener siempre la humildad. Y tratar de repararlo, si no es fácil, porque una teoría, pues no es fácil, pues por lo que estás pasando, y todo eso, problemas. Pero Sí, igual, igual. Yo sé que yo con ella pues no volveremos a ser amigas como éramos antes, todo ese tiempo que pasamos juntas, pero igual tampoco quiero quedar de enemiga de ella. Pues creo que ya las dos somos unas personas que entendemos y razonamos. Pues yo ahí, pues sí, es cierto, ustedes me estuvieron aconsejando, platicando, pues creo que yo soy una persona muy diferente a ella. Y pues como igual mis padres siempre me decían que es mejor hacer las cosas bien y que y no estar así enojado y no estar pues allí disgustado con las demás pedir personas. una disculpa. Así es, pues bueno, yo espero que Karen vea este video y pues quiero pedirle disculpas, pues yo sé que hemos pasado por momentos bonitos y pues hay que mejor recordar eso y no los malos. Y que me disculpe si algún día le falté el respeto y también pues no sabíamos que estábamos compartiendo el mismo macho. Eso fue lo más Eso fue, pero igual nosotros lo la más culpa no duro fue de para nosotros. vos, ¿verdad, Olga? No fue de nosotros, así que ahí mil disculpas para ella y yo sé que a veces cuando me enojo digo cosas que de las cuales después me arrepiento, pero allí espero que ella me perdone y sepa también razonar y pues igual como le digo yo, si ella quiere hacer su vida pues ahí con otro muchacho, pues igual está bien, pues yo también si mi lugar no es estar al lado de Estuardo, pues también me voy a dar mi tiempo y si Dios quiere Conocer a pues otra conocer a puedes otra persona conocer a igual otra lo voy a persona hacer. de quien pues también te puedes enamorar nuevamente y pues a lo mejor pues Y pueda ir y mejor. pueda Decirle a ir ella pues mejor que en la antes vida. de tener una relación que conozca bien a esa persona y no le vaya a pasar lo mismo pues que nos pasó esta vez. Así que ahí, como les dije, va a la Karen que me disculpe y pues y que pues quedemos siempre ahí como compañeras de trabajo porque eso siempre pasamos haciendo. Ojalá Y que que Diosito la bendiga y pues que la guíe por un buen camino y que ahí pues si se trompieza y se cae pues que se vuelva a levantar. Así. no ha sido fácil para usted, Olguita, de reconocer eso, porque acuérdese que después de las cosas que pasaron Sí, así es. cuando sucedió lo de la cena, ¿verdad? Sí, yo sé, Elías, pues. Ha costado un poquito, pero Sí, hemos pero hecho igual, llegar a Elías. costar superarlo, pero sí lo va a lograr la Olga, pues lo ha ojalá logrado. que ella, vea el video, Sí, para que se ojalá dé y cuenta pues. de que pues vos Y estás. también para que ella razone porque lo que hizo estuvo muy mal de parte de ella también, lo que le hizo a Olga. Pues sería bueno también de que ella pues le pidiera disculpas a Olga porque lo que hizo más daño fue ella, Correcto, no eso fue está muy Olga. bien dicho. Ahora bien, reconocer, ¿verdad?
Olga como ofendida, pues tampoco ella se siente culpable, sino que ella se siente, pero a la vez, pues perdona, pero quien debería sería ella. Ella la que tendría que tener la mayor, digamos, razón de poder disculparse, ¿verdad? En este caso. Sí, tiene razón, pero bueno, igual, como digo, no vamos a quedar como amigas así como antes. Ella me llama, tampoco vamos a quedar así que cuando los vemos no nos hablamos. Pues no, yo no soy de esas personas. A mí me gusta siempre, pues, ahí hablar. Y si algún día necesita algo o algún consejo, pues yo aquí estoy también, que se lo puedo dar para que... Porque ella es mayor que yo, pero eso no quiere decir que no va a necesitar... No, la verdad que un consejo se lo puede dar a alguien, aunque sea menor. Sí. Menor, ya sea menor o mayor que uno, sí. Bueno, no es un consejo, no importa la edad. Ella, pues, se comportó bien, como bien caprichosa. Y, pues, en los tiempos que ella sabía que yo estaba embarazada, ella no le importó, pues, se suponía que estaba embarazada. Pero creo que ahí fue mucho, ¿cómo le podía decir? Mucho, no sé, pero bueno, muy descortés de su parte, pero igual, como le digo, yo no le guardo rincón. Eso es lo bueno, Olguita. ¿Sí? Eso es lo bueno. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿verdad? Las paces o las disculpas o el perdón, ¿verdad? De parte de Olguita hacia Karen, ¿verdad? A quien, pues, Karen, si usted bien se recuerda por ahí, le volcó la comida sobre la ropa y fue un desastre. Pero sin embargo, por ahí hemos estado trabajando y platicando, ¿verdad?, con Olguita. Ahora bien, hemos tenido la oportunidad también de platicar ahí con Estuardo, ¿verdad? Pues al rato vamos a ver qué pasó por ahí, aunque está en otros lados. Porque ya no está acá con Olguita de momento, ¿verdad? Pero bueno, en alguna ocasión vamos a tener la oportunidad. Vamos a tener la oportunidad ahí de platicar con él, ¿verdad? Porque, bueno, sinceramente no sé qué habrá pasado. Pues acuérdense que las cosas personales, pues, son muy suyas. Ahora lo que se ve a la vista, pues tratamos de ayudar, ¿verdad? Bueno, ¿para qué le voy a decir el yo, Estuardo? Pues lo entiendo un poco, porque a mí eso me pasó. Que yo andaba anteriormente con mi pareja, antes de andar con él, pero a mí me gustaba él. Y yo lo quería él. Entonces yo no hallaba, porque como los tenía los dos, mi mente estaba tupida que no hallaba con quién. Elegir. Ajá, porque uno me decía quédate con aquel, el otro también me decía quédate con aquel. Y a vos los dos te gustaban. Pues sí, o sea, pero quería más a uno que a otro. Ajá, y pues ya al final, pues me tocó tomar mi decisión y pues ya volaba uno, lo dejé y pues me quedé con Estuardo. Igual. Se había quedado con él. Él fue el afortunado, digamos. Era el afortunado. Era el afortunado en ese momento, pa. Sí, porque créame que tomar una decisión así de tener una relación de ya varios mesecitos. Y imagínese. Y terminar en un momentito así, ¿no? Sí, pero bueno. Pero todo pasó eso porque Karen apareció. Si Karen no hubiera aparecido, las cosas hubieran seguido tranquilas. Sí, que Karen desde un principio, pues sí le daba a demostrar a Estuardo que le gustaba y todo eso. Sabiendo que ya tenía novia, pues. No, es que ella no sabía. No sabía. Pues se supone que no va. Pues sí, se supone, ¿no? Pues Estuardo, entonces. Ajá, porque nosotros nos contábamos que teníamos novio, pero nunca nos dijimos el nombre. Solamente así como casi con ella no lo veíamos, pero no pasaba bastante tiempo. Entonces, como ella vive más lejos que yo, así poquito, y si mensajeábamos era poquito también, y nos contábamos así que teníamos novio, pero nunca nos dijimos el nombre. Y cuando ella me citó a un lugar que me lo iba a presentar, yo no llegué porque pues andaba con Don Ramón, y pues él sabe lo que pasó y no pude ir. Entonces ahí fue cuando ya ella llegó al play y toda la cosa, ahí fue donde se descubrió todo y a mí pues me dolió. Ahí fue cuando te diste cuenta. Bueno, ella se dio más cuenta que yo porque me preguntó que si lo de Stuart y yo era show o no. O sea que ella estaba con dudas todavía. Sí.
Y yo pues, vamos, como que si Estuardo le había dicho que entre usted y él era show. Y él a mí nunca me conoció nada, nada. Y así las cosas hubieran también sido muy diferentes si él hubiera hablado con la verdad. O él se quedaba con él, no sé, o bien se quedaba con ella. Las cosas hubieran sido diferentes. Sí. Pero hoy se quedó sin el plato y sin la cena, como dice. Uh-huh. Tenemos cuidado porque hay espinas. O sea que el consejo ahí para algunos amigos es de que... Bueno, pues mayormente para todas las parejas siempre hablarse con la verdad, porque eso es lo más importante, tener comunicación, dialogar las cosas. Y si alguien está en un error, así como Estuardo, pues que mejor enfrente las consecuencias. Y que se decida por una sola. Antes de que le rompa el corazón a otra persona. Yo creo que sería mejor pues hacer... Pues sí, a las dos, porque enfocarse directamente solo en una persona, que a perder a todos definitivamente. Ajá, y si quiere andar, como dicen, como un Don Juan, mejor que no agarre relación fija, porque... Cuando ya alguien toma, que le dice, mira, querés ser mi novia, es como, ya lleva una responsabilidad que no puede andar con cualquiera. Con la que le gusta, o sea, ajá, tiene que guardarle respeto a esa persona. Así es, porque así es como, a veces con cosas así es como cuando va creciendo el amor, con verdad, paciencia, dedicar tiempo. Pues ese es mi consejo. Ahí está bueno, Olguita. Sí. Está bueno porque la verdad... me alegra mucho que lo haya reconocido y otra cosa, Olguita, en cuanto a la decisión que se tomó y la relación que se terminó por de momento ahí con Estuardo, pues ya no ha pensado usted en buscar otra. Pues fíjese que por el momento no, Elías. Pues como le dije a mi mami, pues y ella me decía que me dieron tiempo sola y pues yo le dije que sí, que lo iba a hacer y hasta la vez pues yo no he pensado en buscar otra persona. Uh-huh. Yo creo que sería lo más lo más es que las, a veces apropiado, las cosas que le pasan a uno como que le sirven de experiencia para no poder pues caer sí, en el mismo error. Que esas son golpes fuertes y que... Son heridas porque ya quedan. Sí, acordate ya, sí. Que pues, los sentimientos, ya cuando a alguien le ha pasado algo así, pues ya. Ya tiene miedo de volver a confiar en alguien. Ajá. A enamorarse de alguien. Porque siempre está pensando en que le pueda pasar lo mismo. Y no se siente muy a gusto y la otra persona tal vez está con aquella ilusión y uno con ese miedo. Ajá. Sí, pues sí. Siempre existe la duda, ¿verdad? Siempre. Así es. Con mi mami ayudándole en lo que puedo y con mis hermanos los cuido, pues mejor estar aquí. Y siempre escuchar los consejos que ella te va dando pues, día a día, va, porque los consejos tienen que ser en todo momento, mayormente en la situación porque estás viviendo, estás pasando. Así es. Bueno, pues una historia, ¿verdad? Que fue realidad, pero ahora pasa a ser historia. Muchas cosas me imagino que estarán por venir y entre ellas, pues como les decía, vienen cosas buenas que siempre hay que apreciar. Hay cosas malas como las que pasaron, pero también hay que tomarlas en cuenta porque no solo de las cosas malas pueden ser malas, sino que también se sacan cosas buenas, ¿verdad? Porque hay una nueva experiencia y cuando las cosas pasan, siempre he dicho yo, pasan por algo. Y a veces nosotros solo vemos el problema y no vemos allá más adelante. Yo creo que Olguita pues dejó el problema y comienza a ver más adelante, ya de la situación que pudo haberse pasado y tomar algunas alternativas que no le hubieran sido viables. Pero igual me alegro que haya reflexionado y que mande pues ahí ese mensaje a ver si Karen también pues piensa lo mismo y deciden, ¿verdad? Pues hacer las paces por ahí. Porque usted no la ha visto ahorita. No, yo ve cuando la vi, fue la última vez que la vi, fue cuando fuimos a la playa.
Ajá, entonces fue la última vez que la vi, pues ahí sucedieron que ella reveló unas ciertas cosas, pero igual. Nada que ver. Bueno, entonces, gracias por seguir con nosotros. Somos el GoPlay, ahí relatando un poquito, ¿verdad?, el mensaje de que Olguita le envía a Karen. Les deseamos muchas bendiciones, pórtese bien. Que nada le cuesta, disfrutando del aire en el campo. Un aire súper natural. Vea usted cómo se mueven las hojas y cómo levantan ahí las alitas de estos cipotes. Saludos, bendiciones. Hasta pronto.